Birria, hola, 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 ¿qué tal, terrícolas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a reaccionar, pero de manera fugaz, a la audiencia que se dio temprano con respecto a esto de la prisión preventiva contra Chibolín. Que para mí es un circo, porque la están haciendo más larga. Sin más preámbulos, vamos con ello. Let's go. Señor juez, yo me ratifico en el contenido de todo lo expresado anteriormente, solicitando se deje sin efecto este pedido de prisión preventiva en atención a los arraigos postulados como tal, existiendo también una menor que necesita como tal. Chequen. Andresito, el mejor amigo de Magali. Profesor, quiero hablar. Oye, compadre, esto es serio, pero no es tu canal, brother. Ya, acá no puedes mandar, no puedes decirlo, sabes que haces esto al otro. Por favor, más respetación. Pues hombre, yo le. También una menor que necesita como tal en aplicación del interés superior del niño que esté con su padre, efectivamente esta medida gravosa podría limitar directamente a una menor y también de acuerdo a lo que hemos postulado y esto no lo puedo dejar pasar porque señor juez, he tenido la oportunidad de litigar en muchas oportunidades en su despacho, resoluciones favorables, no favorables, pero usted siempre emitiendo justicia y acá no se va a decir que yo miento. ¿Han escuchado a este Carevalde? O sea, hasta que le echa flores al juez. Claro. Oye, qué buena forma tiene, ¿no? De comprarse al juez. Eres muy vivaz, ¿eh? Pero usted siempre emitiendo justicia. Y acá no se va a decir que yo miento. El 24 de septiembre yo me apersoné como abogado delante del fiscal y yo le dije, sí, señor fiscal, es posible reprogramar esto porque yo recién llego acá. El señor fiscal me entregó una carpeta parcial, los 6 primeros tomos. Pero lo que no dice la señorita fiscal, y por eso tengo que señalar cuál es la buena fe, es que el 25 llegamos, esta defensa trabajó toda la noche y me quedé y puede oficiar usted también a la DIVIAD como tal. Trabajando con el señor, ¿por qué no le exhiben la audiencia, el acta del 25? Dice, cuando querían señalar que es culpa por un tema peyorativo de por mente, y el 26 cuando regresamos, que ha sido la propia defensa, de ninguna manera. Y la audiencia del 25 y 26, Quedó claro. muchas Mira, gracias, señor. voy a darle uso a la palabra por breves minutos a los imputados. Vamos a comenzar con la señora Peralta. Sí, luego usted, señor. Por cierto, la doctora Peralta no tiene nada que agregar a la defensa, está ya conforme a mi defensa. Ya, si puede ella decirlo, por favor. Gracias. Sí, doctor, no, estoy conforme con la defensa. Ya, muchas gracias. Ya, señor Hurtado, tiene 4 minutos. Pues, gracias, señor juez. Permítame decirle algo. El día sábado, yo tengo 10 años de sábado con Andrés. Hace. Que no joro, ¿y ahora qué? Porque va a cumplir 10 años, dice su programa. Está pidiendo permiso, ¿no? ¿Quiere celebrar en Panamericana? Viste, o este bien descarado, ¿no? O está bien que me. Mira, por un lado está chévere, genial que te vayas a tumbar, ¿no? A todos los. ¿No? A todos los delincuentes, que vayas a cantar, a decir Magali es esto, que este está metido en esto, ¿no? Philip Butter que dice, ah, yo tengo la gran bomba, que no sé qué, he ido a recoger, ¿no? Me han dejado unos documentos en mi camioneta. Falso, falso, falso. Ya les dije, ya yo creo en nada y en nada, y ustedes sacan sus propias conclusiones, ustedes pueden decir lo que les dé la gana, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con vosotros, y también no quiere decir que ustedes estén de acuerdo conmigo. Así que sean críticos con todos, analicen, no se traen todos sin filtros, por favor, no sean borreguitos de nadie. Bueno, vamos a escuchar a este payaso, sigamos viendo este circo. El día sábado, yo tengo 10 años de sábado con Andrés. Hace 3 semanas he cumplido 10 años de trabajo. El último sábado que me retiré, le dije al país entero, a todos, me voy a retirar unos 2 o 3 semanas en ausencia para arreglar mi tema. El primer tema del día martes, pasó el domingo, el día lunes. El martes era mi operación que está en la clínica San Pablo, señor juez, pero como el dolor era intenso, me operé en la clínica Novo Q. Pero ¿por qué me operé en la clínica Novo Q, señor juez? ¿Por qué me operé? Porque ahí fueron mis 2 operaciones. 3 operaciones tuve en 3 semanas, creo que le hice partícipe a usted cuando vino el día de acá, el mismo día. Eso es lo que quiero relevar. El día miércoles y jueves, cuando en el país decía que yo me había ido del país, todo ese show, ¿sabe lo que hice, señor juez? Invité a mi mejor amigo Manolo Rojas, lo puede ver a en todos los Instagram, lo invité a mi casa y de ahí almorzamos juntos
y le dije, y estábamos almorzando juntos, los colgamos a las redes y se cayó todo el show que yo me había ido del país. Totalmente falso, payaso. Esto ya lo había manifestado. Este delincuente, este criminal, puede haber publicado historias, lo que sea, vídeos en su Insta, en sus redes sociales, diciendo que está con su amigote Manolo Rojas, diciendo que está en el hospital tal día, tal fecha, pero al final uno puede editar las fechas, uno puede poner la fecha que sea, la que más te convenga. Él pudo haber seguido en ese lapso a Estados Unidos, donde están sus hijas, a decirle, ¿sabes qué? Chicas, me van a meter a prisión, así que ustedes váyanse preparando. Ella les habló un montón de cosas, se regresó a la clínica, no sé a cuál. Y ya lo de Manolo Rojas también pudo haberse grabado y actuado en muchas fechas mucho antes. O sea, todo esto ya estaba fríamente calculado. Así que no me venga con estupidez, pero no, oye, tengo cara de mensual, pero no lo soy tanto, bro. Y se cayó todo el show que yo me había ido del país, porque lo primero que hice es una manera de poder llamar la atención de todos ustedes es, yo estoy acá, no me estoy yendo, ahí está. Y como tercero, señor juez, hago este informe que he preparado. Señor juez, en 33 años de carrera artística es la primera vez que tengo un tema serio de esta naturaleza. En 10 años de Sábado con Andrés, nunca hemos visto jerarquías ni razas para ellos. Oh, brother, ya pasaron 4 minutos, peco, pare, ¿ya? ¿Este es qué? O sea, oye, oye, de verdad, esto parece su programa, ¿no? Parece programa de Chibolín. Estamos, oye, a ver, ¿es sábado? ¿Qué día estamos, Estamos lunes, creo, Pucha, ya me estoy confundiendo, estamos martes. ¿Estamos sábado? ¿Estamos en Sábado con Andrés? Oye, ¿qué pasa con el juez, Oye, cállalo, oye. Cuando vaya a decir nombres, cuando vaya a soltar, ¿no? Cuando diga, oye, Magali ha hecho esto, Phillips Butter ha hecho esto, ¿no? El tema de la camioneta, ¿no? Oye, sí, ¿no? Que, oye, Phillips, oye, pendejo eres. Bien pendejo eres, me dejó en la camioneta, ¿no? Sí, no sé, alguien misterioso dijo que me iba a dejar, ahí está con el nombre, ¿no? Del programa y todo eso, ¿no? La gran bomba, falso, estafador. Fui el único programa de televisión que puso los dineros, incluyendo hasta el señor Siucho, que está grabado, que puso la Teletón para el oxígeno de este país. Yo he trabajado durante 10 años, y con esto termino, me gustaría, con el respeto que usted se merece, sí, afrontar un juicio justo en libertad, porque tengo una niña de 9 años. Estos miserables siempre utilizan a los niños para, no sé, los ponen como escudo, ¿no? Ay, no, tengo una niña, tengo una hija, eso no interesa, no interesa, no interesa. Y encima tú dices que la quieres proteger, pero no la estás protegiendo al mencionarla. La estás haciendo más, si es que existe esa niña, la estás perjudicando, le van a hacer bullying. Bestia, inmundo animal, ¿entiende eso? ¿Comprenden ustedes, no? Si supuestamente es cierto ya que su papi Chibolín, ya de la niña, ya, Luciana, ya, lo ven ahí, en su colegio van a estar ahí dándole y dándole y dándole, oye, que tú este es un, no, que este es lo otro, se van a burlar. No menciones, no la menciones. Y el colegio, voy a mantenerlo en reserva porque no es un colegio común. Cuando llamo común, no es porque sea de alguna jerarquía alta, sino manteniendo y salvaguardar los niños que están en ese colegio, como el de mi hija, Luciana. Nunca en mi vida, señor juez, se me ha ocurrido pasar por mi cabeza un segundito, porque yo tengo un trabajo actualmente y me han contratado en Citramec, SAC, como gerente de relaciones públicas con Cisneros, que vivo hace 5 años ahí. Disculpe usted, señor juez, yo a usted le dije aquí, señor juez, ahorita la señora de la casa me ha dicho que me retire por este problema. Cosas que no se hacen, porque mis abogados me dijeron, en un mal momento, y alguien te saca de la casa inmediatamente, eso no se hace, porque tú te puedes quedar porque yo tengo contrato. Oye, compadre, te creo, te creo, te creo, te creo, juez, por favor, señor juez, ya,
Ya pasaron más de 7 minutos, por favor. Aquí yo estoy adelantando, ¿eh? He puesto todo esto a una velocidad de no sé cuánto de velocidad le he aumentado, pero... ¡A la miércoles! O sea, de verdad, ¿este es el programa de Chibolín? ¡Oh, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza me dan, la verdad que...! En los dos departamentos y un contrato actual a mi nombre, en Surco, para poder vivir más cerca a mi hija que vive en Surco, para poder llevarla al colegio como siempre la llevo. Ya culminó su tiempo, señor. Ya culminó su tiempo. Muchas gracias, ya culminó su tiempo. Gracias a usted. Señor Miuley, también tiene 4 minutos. Buenas tardes. El día 1 me he apersonado a la Fiscalía para rendir manifestaciones, eso lo que necesite. Siempre he mostrado mi intención de colaborar con ello. Bueno, yo tengo 8 años con mi pareja, hace 5 años que tengo mi primera hija. Ya, bro. ¿Y cuándo fue tu primera vez? ¿Tu primera enamorada, qué edad la tuviste? Y mi último, en lo que se necesite, estoy dispuesto a apoyar, a coadyuvar a esta investigación. Señor juez. Señor juez, ya acá, ya ha terminado. Señor juez, ya ve, oye, ¿está durmiendo este güey? Uy, compadre, de pie. O está durmiendo este brother. O este es increíble. No le escucho, señor. No sé si reír o amargarme, ¿eh? Esto parece, no sé, una escena eso de Cantinflas, ¿no? El juez, señor juez, toda esa vaina. ¡A la miércoles! O sea, no lo he escuchado. No lo he escuchado. Y creo que tampoco he escuchado lo que dijo, lo que dijeron, pucha, la defensa de Chibolín, los que están pidiendo la prisión preventiva. O el camping, ve, o sea, este bro está perdido, ve, está con sueño. ¿Ya terminó? Sí, sí, doctor. Bien, gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la fiscalía, de los abogados de la defensa y de los propios imputados. Habiendo escuchado, dice, y no escuchaba, más mentiroso. Este juzgado le va a evaluar, va a emitir su resolución correspondiente dentro del plazo de ley y le será comunicada oportunamente. Siendo las 13:25 de... Ya, vete a la concha. Esto es Hoy es Sábado con Andrés.